Bueno, Edgar, listo, eso, listo, de hecho ya, Bualú, necesito Bualú, alguien me va escribiendo a Bua, porfa, viejo Jason ahí en el grupo. Ya le escribo. En el grupo de ese versus de Encho versus él, porque él como en el grupo normal se sale normalmente. Listo, ya le escribo. Gracias. Vale. Bueno, esos dos FT7 van a estar buenos porque son los de cerrar esta vaina. Toca Sí, ya con ganar. eso ya acabamos. Sí, va a estar bueno. No, y el Encho Toca ganar. viene, el Encho viejo, el Encho viene tranquilo porque pues de todas maneras Claro, es que la responsabilidad no es de él, él está tranquilo, está con todo porque sí, ya no ya. pierde nada, marica. No, ya no. Él ha hecho Ya bien es el jefe. trabajo. Ya le escribí a Cuba para que entre. Gracias. SNK Games Latinoamérica. Y más bien ahorita. Ah, verdad que Dani nos va a ayudar a transmitir, ¿no? Daniel, Sí, por es que él Facebook. dijo que la pelea mía la quería transmitir De él. por sí le estaba mandando el. Que Dani me había escrito. Qué pena. Por ahí buenas noches los que van llegando. Solo mandarle el enlace y llamar. Listo. ¿Quiénes van llegando? Fernay ya está listo. Buenas noches, Juan Londoño. Nos da, Ya nos. estoy acostumbrado a ver aquí los mensajes y se me hace raro no ver aquí nada. Pero es bacano, güey. Es chévere. Sí. Bueno, muchachos, hoy acuérdense que viene que siento un ki muy bajo. Yo Es me he el yeso. empezado a y ya. Ya va a iniciar el ki alto en unos minutos. Yo, Vitellius. ¿Cómo se Yesito, ¿no? topa eso, mi abuela? Señor. Ahí escribiendo en el chat también mientras va a jugar. Un Electro Yagami. Yo quiero saber quién es ese Electro Yagami. parcero de la costa, pero es que no me acuerdo. Electro Yagami, usted, su merced, ¿dónde es que es? A mí me parece que también es de Valledupar, no sé si está. ¿Cómo está? Pero él Man, no me vino a suena, pero jugar el no. año pasado para el de Fight. Él A mí me vino, parece no, que le él me lo tocaba encontré una en un pelea sofá. contra él. El año pasado en el de Fight, si no estoy ¿Juega mal. COP 14 o qué juega? No, pues él no es que no quisiera jugar, sino que es que a muchos les ha pasado el tema de la consola y temas así. Bueno, entonces los muchachos ya están ahí en la sala. Yo creo que ya se puede arrancar ahorita. Entonces vamos a hacer que una primera de prueba o van a iniciar así. Sí, una de prueba. Porfa, porfa, una de prueba. Bu está Bueno. escribiendo en el chat que le dé en un segundo. Debe estar cuadrando alguna cosa. Que no le bajen los tacos. Está esa ya llenando. Sí, para ver lento los movimientos del oponente. Gerson me recordó hace unos años, cuando estaba vivo Paganini, que en paz descanse, él me Socio. decía que sí, que se iba a ensayar también para jugar 2012 y que cuando uno jugaba con él le veía a uno los movimientos casi en cámara lenta, me decía, me daba risa porque yo no sabía qué decirle. Era muy gracioso. Vas a ver uno si es cierto, ¿no? Pues es que él me decía con su tono típico de voz, me decía, es que cuando usted juega en la 2002 y yo me ensayo, yo lo veo a usted lento, me decía, con ese tono de voz en esos momentos, en su estado, muy gracioso me parecía. La Sí. mera ñanga. Sí. Bueno, muchachos, ya Soujiro le dio play. Esperemos que el viejo Ok. Bencho le dé play. Vamos a ver. Ay, muchachos, háganse ya ahí abajo. Háganse abajo para Ay, mirar la sí, pelea. espera un momento antes de que. Ahí. ¿Y será que nos toca, igual que ayer en mi pelea, estar saliendo a la sala? Quién sabe, esperemos que hoy ¿Quién haya sabe? Es que mejorado. eso es porque cambiamos la sala y todo y siguió igual. Sí, Uy, muchachos, a mí me presentó un ayer. error. Me dice conexión interrumpida. Permítanme un momento, vuelvo y Se reactivo. le fue el internet, mami. No, el internet mío está full. No sé qué pasó, pero yo ingresé nuevamente. Yo ingreso a la casa, un momento. Ay, marica, ¿a usted sí le dejó ver la pelea, viejo Gerson? Sí, ¿se la Marica, jugó? no, es que yo no Yo le la había jugué la dado ahí sala. tambo, se no vio que yo solo estaba usted.
Bueno, muchachos, buenas noches. Esta primer pelea que van a ver, es esta que van a jugar ahí, es de exhibición. Ya va a arrancar el FT7. Radio Cop. Sí, la cagué, ¿no? Fines de semana. Bueno, vamos a ver quiénes están llegando a Facebook. Vamos a empezar a compartir primero que todo. Esto es solo una prueba. ¿Qué se dicen los más hijo de putas? ¿Qué se dicen? Bueno. Yo, Charlie. Miren, Charlie confirmando ahí mi teoría. Claro, el chocho. Confirmando mi teoría. Ah, no, eso sí era normal. Eso sí era. Bueno, yo necesito. Esa pelea es chévere. ¿Qué hubo, Abraham Aquiles, hermano? ¿Bien o qué? Gracias, si pueden ir compartiendo, les agradezco, muchachos. Vamos a ver si le lee rápido al Bandeiras. Pues le cuento que he jugado muchas veces con él. Le cuento vamos que a ver cuánto se demora en leerlo. Eso es el tema. Le cuento que pues en los papeles debería ser Encho, pero Bobalú trae unos mitzap muy buenos, oye, y los tiene claritos. Y los Option Select también. Sí, eso es verdad. No, el Kukri también, les cuento. Es que no sé cómo no puedo ver la pelea en este momento, no sé qué personajes tiene. No, no, pues ahorita están jugando Recocha, está jugando Yori contra Choi. No, ahorita no, viene Verse. Ahorita es una prueba, están probando eso, solo conexión. Ah, ok. Ahorita, pero yo sé que vamos a ver primero a Bandeiras, luego a Chunwei y tercero a Oswald. Yo no creo que vaya sí, Kukri y Roland. No, yo sí creo. Ah, bueno, Oswald, Bandeiras. Chunwei y Bandeiras. Pues no sé, yo que le cuento que Andrés Felipe quedó ya. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? El Abraham, sí, hermano. ¿Sí sabe quién es el Abraham, Gerson? Claro, el paisa. Ah, el paisa, bueno. Muy bien, sí, señor. Aquiles bailo yo. Aquiles bailo yo. El paisita, hermano. También por ahí también estaba. Mientras tanto, los que puedan ir compartiendo, muchachos. Estaba Planchas. Ay, ¿sabía quién le voy a compartir? A Leonardo. Oiga, si vio que Leonardo se casó, ¿no? Sí, sí. Qué chimba. Patrimonios en época de pandemia. Sí. Pues, hermano, eso. El amor en tiempos de COVID. Sí. El amor en tiempos de COVID. Oiga, por alguna razón estoy viendo, es que no sé, la transmisión de hoy, por alguna extraña razón, ya, sí, es este. No, pero estos manes juegan en la pelea como si fuera la final de Leo. Sí, ya, ese button check se demoró mucho. En el SNK Latinoamérica, en The Fight. En KOF Bogotá, en KOF Funeral, alrededor de KOF, en Tequino Fighter Perú, en KOF Colombia, en lo que callamos los coferos, KOF Cartagena. Lo que callamos los coferos, ¿sabes? Yo no estoy en eso. Yo no he escuchado esa ni la había visto tampoco. Las novelas que hay ahí se las han perdido, hermano. ¿Sí? Lo que callamos los coferos. Lo que ya está en Facebook, qué chimba. Sí. Buenas noches a los que están llegando. Bueno, vamos a ver. Bueno, para los que de pronto no saben, el player 2 en este momento, que es Encho, retó a 10 de Bogotá. FT7, apostándoles de a 20.000 más otras reglas, donde si usted pierde 3x1 paga 10.000 más. Si se le sacan perfect en la primer pelea, cuando los dos players salen pues en 0 barras, pero con 100% de sangre, son 5.000 más, y si le gana 7-0 gana 10.000 más, y ha tenido peleas donde ha ganado 50.000. ¿Cómo la ven? ¿Qué hubo, Jason? Jason, ¿usted cómo cree? Demos, no sé, me voy a atrever a dar un resultado.
¿Para esta qué? Pelea ¿Para se va para 7-5? ¿A favor de quién, de hecho? Es que eso es lo que no sé. O sea, está el resultado, pero no sabemos. Sí, o sea, es tan apretada que da 7-5 para mí. Yo creo que es que el que coja ventaja. 7-6. 7-6. Sí, 7-6. Y a favor de Boalú. De Boalú. Yo también le voy a Boalú en esta. Y pues yo creo que en la primera pelea nos podemos dar una idea del marcador. A la segunda le voy en 7-0 a Jerson Mani. Uy, va mentalizado. Areca, toca hacer ese fe. Claro, es la primera. Miguel Martínez, ¿cómo estás? Desde Miguel Martínez, desde Los Ángeles. Saludos allá a tu familia. Diego Sánchez, ¿qué hubo, Chisuy, hermano? Bueno, no sé qué pasó, que ha dicho. Sí, de una. Y empieza esta vaina, muchachos. Empecemos a ver cómo y va. Yo no traje saludos, pancito. Porfa, si escuchan a los tres, estamos narrando hoy Jason Minato 2K2, Gerson Marín, que en la segunda pelea después de CFT7 va a estar jugando, y acaso servió Rock Blanquillo. Si ven que sí escuchan, nos escuchan a los tres, por favor, nos confirman. No pase lo de ayer. ¿Sí supo lo que pasó ayer, Jason? Sí, yo estaba, pues, como Machete estaba cerca, me estaba mirando la transmisión. Y a veces se salía o... No. Tarde. Lo de Dubán. No, ¿qué pasó? Que Dubán no había puesto la opción de que permitiera que lo escucharan. Y habló, pues, toda la noche, dio los números del baloto. No, madre, que cuando al rato dice, Roland está hablando solo, güey. Yo creo que por eso no se apareció hoy. Digo, no, como es miércoles. Hola, Mariciones, ya estamos dando 20.000 ancho. Hijo de madre. En YouTube está ya puesta. Bueno, y arranca esta pelea. Y lo que dijimos, mire, si entró Bandeiras, Kukri y Oswald. Ah, sí, se fue. Entonces no entró, fue Tsunei. Muchachos, confirmenos ahí por el chat si nos escuchan a los tres, por favor. Uy, y el Option Select, ¿cómo lo vieron? Para la esquina. Uy, y no entendí qué pasó. Y vemos un Boalú atacando un momento, mire, lo tiene a un golpe de dormirlo, de matarlo y dormirlo. Y se le robó la pelea a Benimaro. Uy, ahí viene la casa. Sí, menos mal que supo actuar ante eso, Encho. Gracias, Mauricio Valencia, ya le bajé al televisor a ver si el eco se va. Ah, sí, claro, toca tener cuidado con eso, muchachos. Arnoldo. Giovanni Garzón dice que la pelea queda 7-6 ganando Soujiro. ¿Algo pasó? Vamos, ¿Se fue Encho? ¿Se fue para dónde? ¿Se desconectó? No, yo veo la pelea acá. Entonces yo me sacó con a mí también. No, acá no está, en este momento estoy. Viendo la pelea normal. No me van a creer. Y ¿sabe qué pasa? Se cayó se le cayó el internet. No, porque estamos los tres ahí, los cuatro con Soujiro. Ah, entonces solo lo sacó de la pelea, pero todavía está transmitiendo. Pues sí, claro, estoy transmitiendo, pero lo más gracioso del caso es que no está en la sala Encho. No sé qué pasó, nos va a tocar como ayer en mi pelea, porque yo... En la sala de torneo, ¿cierto? Sí, es mejor cambiarnos y que ellos esperen un poco. Sí, no en el torneo. Bueno, y póngale cuidado que Boalú está cogiendo ventaja. Y se llevó a Mari con toda la vida de Kukri. Tiene dos muñecos. Sí. A favor, contra Leona. Claro, porque quedó ahí, si no está en la sala este man, pero sí está jugando. ¿Sí? Tan chistoso. Está loco. Ahí ya la sala entra en crisis, Roland. Toca... Sí, nos toca irnos. Irse a torneo y que esperen el momentico para darle a... Uy, pero vea, Leona se recuperó con todo, América. Lo sacó en perfecto. Se recuperó y se fue en perfecto. Y solo gastó dos barras. Dos barras y tres barras. Esa pelea. Vamos a ver cómo se da. La última pelea, Oswald versus Leona. Oswald con las 5 cargas. Mauricio Valencia, ¿quién es? Omega Mao, ¿no es? Se unió al grupo de chat, dice, de audio.
Bueno, se vino. Conecta Ubalú empezando. Vamos a ver si la le ve el 2 de Oswald. No. Se bajó. ¿Hizo? 500 de sangre con ese combo. Vamos a ver cómo. Leona confirma. Uy, también. Qué buena. Ah, pero. Ay, hombre. La level 2 y la primera. Bueno, y se va 1-0 a favor de Ubalú. Bueno, se está pegando el. ¿Tienen todo yo? Omega. Sí, sí, ya sí, vamos a cambiar, sí, aquí a la parte de torneo. Arreglando. Venga, a ver si se hacen a la izquierda. Sala. Háganse a la izquierda, aquí muchachos, está. A en torneo. Yo creo que va a cerrar la sala y los vuelvo a invitar. Porque sí, no veo, yo no veo en la sala a Encho. Yo sí, sí lo veo. Pues si rolan ese. Vuelva a armar. Pues, sí, 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 mejor o si no voy a quedar hecho acá. Y eso que leí espacios privados, bueno. Dejémosla. Sí, Radio Cofero 1.14.9. Bueno, ahí. Y entonces 1-0 ganando Búbalú. Buen madre. Alerta, Coferos. Mirando el chat está Joan Ventas Bogotá. Saludos, compañero de equipo mío en FZ. Está Charlie Naz, saludos. Chisui, que también es compañero mío en el equipo. Saludos a todos, muchachos. Ahí ya salgamos el problemita acá. Bueno, los voy a invitar de nuevo a la sala, muchachos. Pero entonces lo hacemos desde donde torneo, ¿cierto? Para no evitarnos. Sí, el torneo. Y pero todavía que les escriba ahí que esperen un momento antes de arrancar la pelea para que la deje ver. Bueno, y verá que no hay de respaldo en la puerta. Entonces toca sin abajo y sin esperar, sin pelear. Jason, ¿no lo invité? Ya estoy entrando. Ah, ok. Voy. Listo, si me ayudan ahí, porfa, exacto que. Bueno, ya están entrando, nos falta Encho. Por alguna extraña razón no veo a Encho. Ahora sí no está, ¿cierto? ¿O será que me bloqueó o qué hizo? ¿Qué pasó? No lo veo tampoco. Yo ya estoy ahí listo también. ¿Ahí está conectado? Sí. Ya los tres estamos esperando a Encho, ¿no? Sí. Solo Encho. Búbalo, dígale que es Player 2. Player 1. Listo, ya llegó Encho. Ah, no, Búbalú, Player 1, no. Ay, Dios mío. Y él mismo pidió la. Hasta el Encho. El Encho sí, eso. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, entonces. Uy, ¿quién se metió ahí? Julián. Omega Mao. Abaje rápido. Listo. Listo. Y arranca la pelea. Muchas gracias ahí por la espera, muchachos. Bueno, vamos 1-0, ¿no, Roland? Ya vamos noto ahí. Listo, 1-0 ganando Búbalú, Player 1, ¿no? Sí, Player 1. Sí. Le funcionó. ¿Cuál fue en la pelea que ustedes vieron el que más le funcionó? Kukri. Kukri mató a fácil a Mari. Ah, bueno, es que ese Kukri. Uy, le va a dar caramelo. Sí, le va a dar caramelo. Vamos a ver cómo se va. Está animado a jugar Choi. Sí, sí, se le come ese caramelo. Bueno, vamos a ver en Facebook quiénes están por ahí compartiendo, hablando los muchachos. Qué pena. A ver, saludo. Abraham de nuevo, Andrés Felipe Bedoya, Miguel Martínez de Los Ángeles, Diego Sánchez desde Suba, que es casi la misma distancia, Giovanni Garzón. Los Ángeles y Suba igual. El viejo Terry, gracias por estar ahí. Fabián Romero, ¿qué hubo, Fabián? Wilmar Alexis Castillo, y empieza. El choquito. Para la esquina con ese. Y ojo, porque ese no es gratis, ese banderas contra Choi, se van a acordar de mí. Ese bloqueo, y por ahí en ex, eso Choi queda pero embalado. Sí, creo que esa en ese ex, él cae en posición hacia atrás para entrar a hacer la activación. De por sí está siendo muy obvio con eso. O sea, se me estaba haciendo así muy raro hace rato. Habilitando. Sí, claro. Oye, está que lo casó. Se le por ahí.
y la estaba esperando que se le quede. Ay, me sacó. ¿Otra vez, Roland? ¿Ustedes siguen viendo la pelea? Sí. No tan raro. Marica, va a tocar que reinicie el juego, Roland. Sí. Ahorita cuando se acabe esta pelea. Listo, tan raro. Ya le va a seguir molestando. Otra vez, nosotros les vamos a contar la pelea porque no se ve. Esta pelea nuevamente ya. No me voy a salir de la sala porque creo que... ¿Será que si me salgo de la sala los interrumpe la... Que se acabe y más bien alguien que les va a escribir. No, no, lo sacó. Lo sacó de la pelea. Bueno, no llevan mucho, ¿cierto? No. Bueno. Iba todo... ¿Sabe qué me preocupa, Gerson? Que si cierro el juego, se cierra la transmisión. Va a crearla o cree la sala, viejo Jason, y yo me le colo, porfa. No, espere, yo la creo. Ah, no, okay. Es mejor que la cree Jason, sí. Y yo sí. Comento por el tema yo de la creo y la miramos desde este y se sigue transmitiendo ahí. Sí, porfa. Yo lo invito. Bien la invitación. Porque es que si yo cierro el juego, se cierra la transmisión de YouTube. Bueno, vamos saludando ahí mientras a Oscar Salazar, buenas los humanos. Bueno, porfa, Jason, usted les puede ir comentando ahí qué es lo que pasó. Qué pena. Ah, sí, muchachos, lo que pasa es que tuvimos un problema de conexión aquí y nos tocó crear la sala nuevamente. La pelea iba adelante, hubo Bandeiras. Entró Hayden por parte de Encho y ya se estaba nivelando en la pelea. Encho entró con un combo y confirmó, le hizo la level 2 y ya le quedaba 10% de sangre a Uva, pero pues ahí fue cuando se nos cayó la conexión. Entonces vamos a reiniciar y pues ya decidimos que esa pelea, pues me imagino que se iniciará de ceros. De nuevo, sí. Entonces, ¿quién le falta? Ya. No, ¿ya les llegó la invitación? Ya ingresó. ¿Será que la ponemos en serie a ver si acá no molesta? Tan raro, ¿no? Sí, no sé qué pasa. Ah, pero en serie. Ok, ya me acordé que es en serie, sí es. Pues hagámonos en serie. Yo ya los invité a todos, creo. Ya estoy tratando de. Ya entró Soujiro. Me falta Omega. Omega Mao. No lo veo conectado. Que lo que era, estos días ha estado molestando harto, harto. Sí, pero eso no estaba pasando, no sé qué pasaría, qué sería el problema. Lo que pasa es que hasta ahora por cuestión de la cuarentena se aumenta mucho el tráfico. Qué pelea más larga que la de Pachón. Y manda signos de interrogación. Los comentarios de nada. Bueno, sí, Cris Santoso, también estamos en Twitch por el canal de Dani. Daniel sí está por ahí pendiente, nos da el link en Facebook. Bueno, ya, listo. ¿Van a reiniciar esta pelea? Yo creo que sí. Sí. No, pues ninguno... Pues iba parejo porque ya le iban a matar también al Bandeira. Me alegra que los muchachos comprendieron y tampoco hubo como inconvenientes. Dice Anoscas que más larga que pelea de Pachón con Pachón. Un mirror match de Pachón. Un mirror match de tiempo entre Pachón. Dos, ¿qué? Dos G's tirando poder de esquina a esquina hacia abajo. Hacia abajo. Sin confirmar combo. Combo. Ah, porque cambié personajes. ¿Con quién le jugó Mega Mao? ¿Yori? Sí, está jugando ahora con muñecos de ataque. No sé por qué, porque a él también le sirve mucho sus personajes atrás. Bueno, y arranca esta segunda pelea. Sigue ganando 1-0 Soujiro. ¿Y Soujiro se durmió? Y Soujiro que... De pronto algo está pidiendo en el chat. Estoy mirando que dice él tenía otro equipo. Miremos, le van a Hayden Lumari. Tenía, sí, es verdad, porque él tenía a Choi dentro del equipo, entonces no sé cómo procedemos ahí. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Pero me toca explicarle que el que había perdido era
el que había perdido era Encho, perdió, Encho. Sí. Entonces Encho tenía Encho derecho a cambiar de personajes. Sí, 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 tiene toda la razón. Toda la razón, Encho perdió. Entonces está bien, ¿no? Sí, está bien. Tiene toda la razón. Entonces ahí que se está dejando matar. Sí, claro. Pero miramos, no entiendo. No, pero esperemos porque Boa se quedó quieto y de hecho estaba en el derecho de cambiar los personajes porque él tenía de perder. Pero Boa ya contestó en el chat que sí, o sea, que ya entiende o... Ya estoy revisando, eso se puede preguntar. Claro, claro, porque eso es lo mismo que pasó, claro, con la pelea. Tocaría escribirle en el grupo a Vox, pero él se quedó quieto, pero pues está Encho. Bueno, Encho, que lo acabe rápido, sí, que lo acabe rápido. De todas maneras, le agradecemos para que no dure mucho la pelea. Y ahí que. Punto para Encho. Porque Encho está pidiendo Perfect 5000 ahí en el chat. No, pues imagínese. Pues yo diría que reiniciaran la pelea. Sí, pero yo pues también pensaría, manera, porque de todas maneras Encho no hay. Estaba en lo correcto. Ya ellos van a volver a la sala. Si sí, Encho lo puede acabar rápido, pero Ubalú ya se dio cuenta. O sea, ¿dónde estaba escribiendo Ubalú? En el chat de la transmisión en YouTube. Ah, porfa, sí, que le expliquen que pues que Encho va a jugar con este equipo. Lo que pasa, esta situación nos pasó a Encho y a mí en el FT10, creo que fue FT7 que jugamos, FT10. Uh-huh. O dónde fue, o fue en el VIP, que yo iba a escoger, yo había escogido un personaje y en últimas me fui por Yori. Pero pues lógico, el que había ganado era él. Listo, Omega Mao, ya van a arrancar los muchachos desde la sala. Listo. Listo. El Búfalo escribiendo LOL, yo no voy a pagar nada de esta pelea. No, van 1-0, pero pues a ver, tiene que andar un poquito concentrado. La ensayayinada se pasó de nivel. ¿Quién escribió eso? Ay, marica, nos sacó. Cierre. Dentro. No los deje jugar, marica. Gerson. Ay, salió. Un segundo. Gerson, sí, sáquelos para que podamos, no. Nos va a tocar hacer como estábamos haciendo la vez pasada, jugar en torneo y... No lo escucho, ¿será que se quedó sin internet? Ay, no puede ser. ¿Pero están jugando y quién está viendo la transmisión? Yo estoy viendo la pelea, pero no han seleccionado personajes. No. Voy a crear la sala yo. Que se queden quietos, Encho, porfa, y Búa, que están escuchando. No, pero es que necesitaba era que cierren la sala para que no los dejen jugar. Encho se quedó quieto ya. Ah, bueno. Lo escuchó. Menos mal, gracias, Encho. Búa también. Se quedó ahí. Los 20.000, sí, no, está bueno. ¿Pero usted va por quién? ¿Por Encho? Por Encho. Y eso que va perdiendo 1-0, ahí está buena la apuesta para el que se quiera animar. Bueno, Gerson, Jason, Julián, Mauricio. Oiga, Omega Mao, yo no lo tengo. ¿Cómo aparece usted en Omega Mao? Omega Mao, pero no, mire que no lo tengo, tan raro. Yo lo tenía a usted, yo estoy seguro que yo lo he invitado a usted, ¿se acuerda? Sí, ya creé la sala, viejo Omega, si sí, fue ahí la buscando, porfa. Se me hace raro. ¿Cómo es que le doy aquí entonces buscar? Sí. A ver. Omega. Apuesto que va a llegar antes de que yo termine de escribir. Qué pena, muchachos, ahí en la transmisión, las fallas técnicas, pero estábamos solucionando así. Es más, no le puedo ni enviar invitación. Entonces,
ya se hicieron en la isla de Tokio. No, y aquí en Bogotá hace dos semanas fue Jason que se cayó el internet de todo el mundo. A mí se me cayó en una pelea que estaba jugando contra Oscar. En plena pelea. Duró como una semana. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, Jason? ¿Ya volvió, Gerson? Lo invité a otra sala. ¿Por qué no sirvió tampoco esa? No. ¿Qué pasó? ¿Lo sacó otra vez? Sí, marica. Ah, sí. Pero nos arrancó antes, o sea, nos sacó antes de arrancar, con eso le digo todo. Ah, qué lástima esta paila. Esperemos que los muchachos. Sí. Ay, no ha entrado precisamente Encho. No sé qué falta. Saludos ahí a Guille Romero en la transmisión en Facebook. Ya entró, ya entró. Bueno, esperemos que. Mi pelea como embolatada. Bueno, esperemos que Encho entre a la sala a ver cómo nos va. Qué embarrada que estaba molestando y ayer fue lo mismo. Entonces sí nos tocaría así. Que acaben la pelea, esperen un momento y vuelvan a entrar para que podamos. Ah, y se, no, por alguna razón Encho lo sacó de la sala, ¿sí vio? Sí. No, mira. Roland, ¿usted también lo sacó de la sala? Ya Encho entró. Roland. No, 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 yo estoy en la sala. Lo que pasa es que si iba a invitar a. Yo se coló a alguien. Esperemos que no. Es que si Encho me da el espacio, espera a ver. Si Encho me da el espacio, expulso al que entró. Encho, por favor, no iniciar. Ay, no, menos mal, no me salía a expulsarlo, ¿sí ves? Sí. Bueno, ya ni modo. Members select. Vamos a ver si por fin cuadra. Bueno, muchachos, a los que andan por ahí pendientes, que quieren ver hoy sangre. Claro que iba, Encho iba haciendo la más sangrienta, no le iba dando. Le iba a sacar 3x1 perfect, 3 perfect. Y ya estaba haciendo la cuenta de la plata ahí en YouTube. ¿Y entonces cómo van ahí? No, 1-0. No, pues claro, ese papayazo. Pues o sea, me decía, 1-0 ganando Walu. Me decía Daniel que es que incluso el internet, claro, sí, le bajaron a todo el mundo 30 megas durante estos días. ¿Ah, sí? O sea, sí. Que no tienen la velocidad real en claro. Exacto, seguramente para nivelarle a todo el mundo le bajaron. Oiga, pues si le bajan 30 megas y el que tiene 10, ¿qué? Miren, miren lo que les decía yo del Option Select. Option Select y para la esquina otra vez con ese. Uy. Sí, eso ya casi no. Pero acá vamos a las personas también, ¿no? Pero es el mismo gobierno que todos conocemos, ¿no? Ajá. Eso es el problema. Saludos allá a Machetico que está en el chat apoyando aquí la transmisión. Se la montan a Pachón, qué perros, dice el líder. Omega todavía está apostando los 20.000. Con Choco. Uy, Choco le acepta la apuesta a los 20. Choco en el grupo. Mire el grupo de Copa. Sí, señor. Ahí dice, ¿quién apostaba 20 lucas? Le voy. Uy, ese. Dar pelado el NAS, porque es raro que no haya apostado. Saludos. O sea, nada, es que yo sé que está por ahí. Ah. ¿Sí? Venga a ver, yo se los apuesto, Nas. Venga a ver dónde está. Sí, el 30 y ahí saca. Po Colombia 14 y apuestas.
Yo veo que le está costando trabajo a Ancho confirmarle ese contrato. Uy, y si le entra un overhead, eso ya es juego para Ancho. Sí. Él ya empieza a ver una oportunidad. Ya entró, a ver, pues vamos a ver qué daño le hace ahí. Ya está la level 2. Eso es la otra que salva a Kukri muy bien. El arenero ahí y después. La playa y no se lava la cola. El tierrero que hay. Pero si vieron cómo le aguantó con lo último que tenía ese Kukri, o sea, eso es muy bien porque le aguantó y le pegó dos veces, que eso es lo que yo, que normalmente uno no hace porque uno le entra el afán de acabar la pelea y va y se manda en un gancho, se manda a lo que importe y pues eso, esa gotica sirve. Claro, vamos a ver con un guay que puede hacer y puede completar algo y acabar esa marca que le puede hacer bastante daño. Uy, lo caso. Ah, no. Uy, qué bien hecho ahí. Eso viene con super. Saludos a las personas que están. Sí, le salvó. Ahí lo miré por estar mirando el celular. Oswald se salvó ahí porque si no. Pero Oswald en este momento viene con barras y ojo porque el problema de Kader Oswald es que él no le puede. Se la pegó. Y está jugando especiales. Ay, no, pero lo sacó, marica. ¿Ustedes siguen viendo la pelea? Estamos viendo. Sí. Bueno, me cuenta. Ganó Soujiro. Ganó Soujiro. 2-0. 2-0. No, ay. Fue porque él fue exacto en Safe Johnny y parece como si quedara quieto, pero. No, sacó a Roland. Sí, me sacó solo a mí, pero ustedes que acaban de ver la pelea. Sí, sí. Están esperando, por favor, un momentico, muchachos. Yo creo que los saqué a todos. Sí, no sacó. ¿Pero qué, Roland? No sé, chinitos, o sea. Por lo menos. ¿Creo la sala yo? ¿Por qué me sacaron de la sala ahorita en la mía? Cree la suya. Perdona a la gente que está viendo, vamos a hablar ahí. No, ¿qué es esto? Querido SNK, dime que estás practicando con KOF 15 y te lo perdono. Solo por eso. Sí, está utilizando los servidores para algo. Sí. Daría un logo de KOF 15 en la transmisión. No, pero ¿qué será, güey? No sé. Pero las peleas están bien. O sea, la velocidad del internet está bien. Sí, es que es lo más gracioso. Bueno, va a ser el host del viejo Gerson. Ahorita sí voy a interrumpir más bien la transmisión. Yo creo. No, yo acá pago, ¿verdad? Hasta el modem. Aunque sí, yo he estado jugando todo el día y no he tenido problemas. Pero, pues no sé. ¿En dónde vamos a jugar, Gerson? ¿En series o en torneo? Yo creo que en torneo. ¿Sí? Sí, pero voy a cambiar el slot. Voy a poner este acá en la mitad ya. Venga, ¿uno puede escoger? Sí, se lo va cambiando. Voy a escoger uno que nadie escoja. Sí. Mirando acá los comentarios dicen la paz sea del centro. Pero ahí no, ahí deja que solo mire. Torneo, sí. Mira, sí, usted lo pone como quiera. Bien ahí, Nas, bien ahí, Nas. Le perdió la fe al tigre. Falta Mao, yo ya lo invité, ¿no? Le perdió la fe al tigre. Ese no es casi la plus, dice Nas. Lo que pasa con Soujiro es que Soujiro es más explosivo. Entonces sí. Ancho, claro, porque es que Ancho normalmente
está ganando el salto, está atacando, sí, como que se queda uno guerreándole al el error. Uy, entró. Sí. O entró Torro Howard. ¡Ay, Dios! No, ¿quién es ese man? Gerson, sáquelo. A Fausto Chávez. Ese no soy yo. Saque a Fausto Chávez. Quiero ser famoso. Ya, listo. Ya hay todos. Invité a Bencho, ¿no? Ahora llegaron los propios Yohai. Yohai, que nos bajan los tacos y apague y vámonos con 14. Lo expulsamos de la sala y ahí sí, adiós. O sea, están jugando bien, o sea, las peleas les corre bien. El problemita es ese que saque de la sala, pero las peleas pues, no. Sí, menos malo que está corriendo re bien. Sí, está corriendo full, eso me interesa. Sí, deberíamos hacer la sugerencia que hice en Oscar de poner la sala privada para que no se meta. Pues yo la tenía privada la primera vez que la hice, la tenía privada. Ya por eso me valió esta hueá, pero sí, fuera de broma, para que no se cole gente. Si no logra entrar es porque le está generando problema el entrar. Bueno, ¿quién más claro, está por ahí? ¿Qué va, digan, Camilo Rojas, bien o qué? En Facebook, listo. Ya van a empezar. Rolando. Sí, ya, yo estoy viendo ahí. Ay, no me diga que no estoy, sí, yo estoy ahí. No me asustes. Sí, es ese muñeco feo, Choy. Ya estamos esperando que Encho le dé ok. Listo. Solo lo quiere Roland y el Mechas Black es de Figueroa. Sí, claro, él puede cambiar de personaje. El que no puede cambiar es Búa. Bueno, y va a 2-0. Vamos a ver si se va por el 7 el Búa. Lo puede empezar a recuperar. Oiga, sí, ojo, porque sigue jugando así, puede hacerlo. No, y Encho mete a Choi, pues vamos a ver. En la primera pelea le estaba funcionando. Por sí. ¿Se va a dar más caramelo? Lo va perdiendo. Sí. Esperemos a ver pues cuál es la estrategia aquí. Porque el Choi de hecho es muy malo. Yo creo que Nas sabe algo. Por eso abortó la apuesta. Abortó la operación, pichón. Empezó la pelea, ¿no? Uy, le choca. No, a mí cuando me juega el Choi Banderas me toca jugar diferentísimo. Claro, porque él tiene esa contra y lo va a matar. La gente lo va a hacer la misma. Vamos a ver cómo puede estar ese combito ahí. Sí. Y que haga derecho habilitado después de la especial. Para los que no conocían, ese personaje es de Sudamérica y se llama Bandeiras. Y es una bandeira. No sé, Adrián Camilo, tendrías que hablar en la misma página. Pues no sé si lo metieron, la verdad no sé. Me están diciendo que como que metieron Skullgirl en el VIP. ¿Sería bacano? No he visto. Bueno, y sí, están haciendo una presión fuerte. El estilo del Bandeiras de Uva es llevarlo a la esquina para hacer. Sí, es presión. Hijo de pucha. Uy, vamos, sí. A ver si se ve un 3-1. Oiga, no sé si es que Uva tiene la intención hoy de recuperar lo que va ganando Encho. Lo que gastó ahorita en la Saiyajina. Sí. Esto va por ti, Pachos. ¡Buah! Ya ahí tiene Búho como que se atrasa un poco, pero le va. Uy, ese agarre también le jode. Mire eso. Viene con super. Y ahí está, la cosa que le reset. Y no le sale lo que. Y va a salvar el 3-1. Viene con Climax. Se van a correr de mí. Sí, viene con Climax. Sí, claro, ahí está. Salvó 10 mil, güey. Ese clima valió 10 mil pesos.
las 5 barras, sí señor. Dice Noscas, pues todavía estamos en gran jamás. Hijo de pucha, le cuento que... Que no, los niños que se acabó el horario familiar, muchachos. Bacana cuando se activa ese muñeco. Uy, y el Encho sintió un airecito. Y esa rosa sin cargas. Marica, cómo se le fue ese 13 en uno al Búho. Saludos a Alejandro Franco desde Argentina. Se fue por un pelito. La clima es lo motivo. Y es lo que estás ahí por la borda. Pero hay una pelea difícil. Unos web 4 cargas contra una leona. Uy, pero. Hijo de pucha. Está fuerte esa leona. Vamos a ver cómo. Igual. ¿Se imaginan ese comeback? No lo está dejando saltar. No está dejando saltar a Oswald. Se mantiene desde lejos, no dejándolo saltar. Ay, uy, ayer y ahora con un combo de Leo. Ay, ay, no, ya lo mató. Ya, y lo no, mata con clima. No, vamos a ver las cartas. Sí, señor. Sí, será clima. Qué viejitos. Las Vegas. Sí, 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 sí. Bueno, nos están viendo desde Estados Unidos hasta Argentina. Gracias, muchachos. Nos toca comprar, traer a la transmisión. Dice ahí, tres pepas por 10,000. Le salió 3-0. Le están dando a. Le están dando y no cuesta. Bueno, Encho, gracias por demorar un poquito el ok. Yo sé que el viraje arrancó bien. Encho nos ha puesto cuidado. Gracias, Encho, y a los muchachos de Bucaramanga. Yo sé que están pendientes de que todo salga bien. Bueno, vamos a ver si sigue el caramelo o si ya está ahí. Ahora sí. No, ya se acabó el caramelo. No, vamos a ver. Se acabó el. La pulga es más duro. Estaba yendo mejor con Choi. Aunque Encho inició en la primera pelea sin Choi, ¿no? Bueno, y empieza esta pelea. Muy bien. Claro. Pues sí, el Choi con barras también es otro tipo de muñeco ya. Sí, normalmente yo a Soujiro lo pongo después, es ahí se me encima. Y a estrellarse, claro. Y a estrellarse. Sí, porque de distancia sí tiene banderas como contrarrestar. ¡Hijo de madre! No, y no se esperaba Encho esa vaina. Super. Se le cayó el Ocean Selen, se le cayó. Y le salió bueno ahí a... ¡Ay! ¡Ay, no! Confirmó. Y le sirvió ese, y después de cómo lo llevaban a Encho, ¿no? Sí. Uy, se le fue esa pelea a Cebandeira. Saludos a Germán ahí de... A Germán que está viendo por YouTube. Es un amigo de Street Fighter también. Y vieja guardia. Sí. Es que le ha hecho como varias veces el Ocean Select y dos veces no entró. El otro no pensó que lo cogía y lo dropeó. ¿Gerson se fue? El viejo Gerson, no sé, pero bueno, listo, muchachos. Viene Hader, vamos a ver. Hayden mantiene su distancia ahí para mirar a ver cómo puede contrarrestar el cookie, pero confirma combo y bastante daño ese cookie. Yo creo que viene el micro. Uy, qué bueno ahí. Ahí se lo lleva. No, toda la sangre, o sea, el combo estaba medito para matarlo. Sí. Exactitico.
Yo creo que ahí después de ese puño le va a mandar las arenas para tratar de hacer un regreso, por si queda vivo. Y de hecho viene con una leona con 5 cargas a ver cómo contrarresta, pero cumplidamente lo lleva a la esquina a ver cómo puede salir de la presión. Viejo Jason, ¿me recuerda cuánto va el resultado? El resultado va 3-0 a favor de Uva. Necesito que Daniel confirme en Facebook porque Daniel está colocando unos resultados locos. Escribile, ¿me puede escribir, Rola? Ahí por interno a... Dani, si nos está viendo, 3-0 va. 3-0. Uy, marica, eso lo mató. Claro. 4-0 para Uva. Hijo de pucha, y ese Uva sí va por esos 10. Ese sí va, a este paso va por el 7-0. Ah, no, ya, sí, 3-0 va 4-0, ya. Qué pena. En Facebook está bien. Qué pena, Danielo. Marica, me fui un momentico y ya 4-0. 4-0. Sí. Noscas con esos comentarios. ¿Qué puso? ¿Qué dijo el Noscas ahora? Lean ahí en YouTube para que. Nada. ¿En YouTube? Audiencia. Sí. Empape de esos comentarios. Es que yo estoy viendo aquí en Facebook. ¿A Facebook? ¿De qué hijo de puta Gambat? Dice más. Tan. HP, gracias por avisarme. Nada, ¿sabe qué es lo que le pasa ahora? Hoy le pasa a Encho. Que Encho hasta ayer estaba jugando con hambre. Entonces estaba que ganaba. Saciado. Hoy está saciado y ya no pelea. Hoy desayuno. Sí. Quieto, chao. Ahí se compró su torta de jamón. Se comió la torta esa. La torta de jamón. Sube calentado, sí señor. Y una agüita de tamarindo. Y arranca esto 4-0, vamos señores. Recuerden 4-0. Que Encho es el que pues viene muy bien en estos duelos. Uy. Uy, como le esquivó esos dos, salió bien librado con esos dos rotacos. Vita plátano recargado. Vita plátano. Ya empezaron los comentarios peculiares entre Noscas y más. No, es que como ya hoy ya despreció el Vita Plátano, le está haciendo falta esas vitaminas. Sí, eso veo. Vita Plátano le dieron ayer. Sí. Por ser un ganador. Bueno, pero les cuento que hoy Gerson... Rolando, hoy sí no hay plátano. Le cuento que el tema sí va a ser mío. Le va a tocar ahorita, viejo Jason, crear a usted la sala. Vale, pero igual no estamos en la Gerson. No, pero apenas acabe cuando toque contra Gerson, cuando le toque a Gerson jugar. Vale. Porque a mí mire que no está, sí está jugando bien, entonces el culpable es Rolito. Bueno, sí. Y igualó la vaina por lo menos. Viene Kukri, que ahorita hizo tremendo papelazo. Sí, el Kukri, como que el desconocimiento del personaje que usa Uva a Encho le está como costando un poco. Y ojo porque llega el maestro de México, nuestro amigo Violent Kane. Saludos, Violent Kane. Saludos a Violent ahí en la transmisión. El violento, que día lo recordé porque vi la foto de él contra Tokido en 3D, ¿se acuerdan? Me dio una piedra ese día, yo creo que él también. Uy, qué bien. Uy, y en el mix-up, sí señor. Claro, opción Cele, eso es una... Uy, no, uy, le salió barato ese hater. Le salió barato porque no confirmó. No, y es que está dejando el polvero este muñeco. Sí, es que... Mire cómo le esquivó, qué buena eso. Vamos a ver si puede... No. No, ahí sí se levantó con esa arma. Aider. Se levantó a la de. No, ay, me muchachos. Levanto. Les cuento que me acaba de sacar a mí. Ay, no puede ser. Sí. Bueno, yo estoy viendo la pelea, entonces yo le sigo narrando en el momento. Mientras tanto, en el momento, bueno, entra como último personaje de Uva. Nos entra Oswald, confirma un combo. Deja. Ah, no, se lleva a Hayden, entonces entra último personaje contra último,
Leona 3 cargas contra un Oswald 2 cargas con 100% de vida. Inicia la pelea. Leona va a confirmar un combo. Confirma un combo con la level 2, le hace 500 de daño. Vamos a ver qué podemos puede hacer. Buba se mantiene esperando, estalla para ver confirmado un combo. Encho ya pues tiene la gran ventaja, entonces está tratando de mantener la distancia de Oswald, pero ya Oswald confirma, lo lleva a la esquina. Ay, muchachos, como que un lag, pero ya retomaron pelea. Uy, confirmó. Si confirma Buba, dos golpes más gana. Y ganó Buba otra vez 5-0. Dios mío, esas transmisiones. Bueno, yo ya me metí en la sala, estoy esperando que yo salga. Ah, bueno, listo. Para poder ver 5-0, muchachos. El Soujiro está, pero Saiyajin. Ajá. Hijo de madre. Por favor, Saiyajin. No, ya pude ver. Qué pena, muchachos. Saludos a Alejandro Franco. Ah, bueno, sí, el Alejo saludando. Mejor dicho, ese Facebook se empezó a disparar cuando Violent Kane ahí. Un amigo de la casa, ¿no? Violento, que ya ha venido varias veces. Uy, 5-0. Uy, jue madre. Ojalá no se haya endeudado más Sencho con los desayunos. Bueno. Bueno, y ahora los dos cargando en cada esquina. Vamos a ver qué. Está entrando en todo el juego de... Uy, y esta vez no le hizo opción. Se le hubiera pegado también el Bubalu. No, el Bubalu quería cazarlo. Era en la esquivada atrás porque le llevaba varias veces... Uy, qué bien. Esquivándole así el Encho. Ay, se le va a llevar sin condón, porque en preciso lo tiene a eso. Esa bala antes de 3 frames, eso se veía venir. Dicen en los comentarios, eso es como escuchar ajedrez por radio. No, pero es el ajedrez, es más fácil comentarlo así. Sí, claro. De por sí. Le estamos narrando aquí la peleita. Es como las novelas cuando las transmitían por radio para que la claro, gente. Claro, yo sí viví eso, las de radionovelas. Aumentar la creatividad, muchachos. Sí, señor, mire todo, pues pucha. Le faltó embutirse bien estarina, mi bu. No es bien, ¿cómo se llama? Plátano, no sé qué. Uy, ¡ay! No, pero lo tiene asustado. Uy, le cuento que venía una jugadota. Y llegaba la jugada. Dice Nas en el chat. No, Oscar, deje esa no a mi bu, que le están quitando lo del desayuno. Me están Vengan, y a todas estas yo tengo una pregunta ahí para Nas que está en el chat. Porque todo se dice en mi bu, ¿qué significa eso? Yo no sé, por eso pregunto, que no lo cuenten ahí. ¿Por qué se dicen así? Sí, yo lo único que me acuerdo de ellos era Direct. Ay, no puede ser, se la guió, ¿cierto? Pero, yo estoy bien. Ay, se quedó ahí Hayden con las manos abiertas. Yo sí no puedo ver más la pelea. ¿Omega Mao sí la está viendo? Ah, entonces a nosotros nos sacó. Es que creo que se entraron unas personas a la sala otra vez y estaban bajos de internet, entonces nos tocaba. No, yo no estoy viendo. Saludos ahí a Juan Carlos Carpio de Perú, al famosísimo y muy conocido Pepa. Saludos a Pepa. Y aquí en YouTube está Chris. Sexy se quedó ahí. Jue madre. No, y sabe qué es lo que pasa, que ninguno de los muchachos se va a querer salir de ahí. Y no, yo no me puedo salir. Intente salirse de esa sala, Jason, no sé cómo, Omega. Creo que amigo, la única es cerrando el juego. No, yo sí puedo abandonar la sala bien, normal. Lo que pasa no, es yo que no puedo, yo me quedé mirando. Yo sí ya me pude salir. El lío es que nada, en la playa del lado hay dos personas jugando, entonces tienen muy bajo internet. ¿Será que eso nos está causando problemas? Yo creo que sí. ¿Qué pasó ahí, Gerson? Expulse a los dos que entraron, señor.
Pero no me bloquearon, estoy bloqueado. Yo también, toca cerrar, yo no puedo cerrar el juego. Toca que cierre el juego. ¿Y ya habían empezado o no? Sí, claro, ya iban, pero iban parejos. Ah, bueno, iba un poquito mejor Bubalú, pero pues, ¿qué le hacemos? Ahí explico más. ¿Cuánto van? 5-0, ¿cierto? Sí, sí. Sinónimo de parcero. ¿Qué significa mi voz? No, y los muchachos yo los entiendo que ninguno se va a salir porque se le cobra la pelea, entonces ahora, pues toca cerrar a Gerson. Bueno, ya ahora sí ya expulsaron de la sala. ¿Quién va a quedar la sala ahorita? A mí ni me sale el aviso. Yo ya me salí. Roland, ahorita que acá esta pelea, cuando antes era la de Gerson, reinicié con su... Sí. Y modem y todo para... Transmisión, todo. Sí, yo voy a reiniciar todo ahorita cuando arranque. ¿Usted también ya cerró la sala, Gerson? Ya cerré el juego y lo volví a abrir y estoy creando otra sala. Uy, muchachos, pues ya les cuento que yo quedé trabado ahí. Sí, yo también. Pero es que yo no... Que cierren el juego. Yo no puedo ser... No, pero si yo cierro el juego, cierro la transmisión. Con eso les digo todo. Pues va a tocar de una. Yo ya me uno a la sala. Gerson, invíteme a la otra sala a ver si lo saca de acá y... Sí, ya lo invito. Bueno, mientras vamos saludando. Dice Juan Carlos Carpio en Facebook. Rockland, papi, ¿a qué hora pasan los pancitos con lechona, hijo de cucha? ¿Es el décimo? Los dejo un momentico ahí. Los dejo un momentico que estoy partiendo un pastel de un cumpleaños y ya voy. ¿Pero ya me invitó? Sí, ya está todo listo. Ya todos invité a todos y ya me metí ahí. Pero yo no veo la invitación. O sea que ya está celebrando el 7-0 que le están haciendo ahí. Ya, listo. Salve la patria. Hágase ya bajito Omega y viejo Jason. Que ya solo falta usted. Toca decirle a los muchachos que arranquen porque creo que Gerson no... Pero Gerson quedó en el eliminatorio. Sí, no, es que él dijo que ya volvía. Sí, él va a estar en... Está por allá, le están partiendo el bizcocho. Bueno, chachos, pueden irle dando ahí OK. Empiecen, inicien. A ver. Gracias. Les cuento que casi cierro el juego. Es que ya van 5-0. Pucha. Ay, a mí se me sacaron. Pero bueno, yo miro acá desde YouTube. Bueno, yo lo estoy viendo, sí. Omega está conmigo viéndola, sí. Listo. Lo bueno es que seamos varios, es que si rota uno, larran los otros. Y llegó Benimaro. Llegó Benimaro a salvar esa patria. Vamos a ver si Benimaro le funciona. En ese orden, ¿cierto? Así fue, sí señor. Y ese Benimaro salió, fue a atacar. Ahora sí, madre, no más maltrato. Claro, pues madre, mire cómo quedó. Muy bien, ahí viene. Castigo. No, y es que lo peor que le puede pasar a Encho, aparte del 7-0, es que por ahí le peguen un perfecto, un 3-1. Y si de ese salto, ¿cómo se lo gana siempre allá? Uy, no activo. Sí. Ganarle el asalto, eso es cierto. Tiene el mixtap de hecho. Uy. Uy, lo frenó en pleno camino. Uy, no.
Pues es que en este momento, pues lógicamente es el de Sub-Zero porque es el que está jugando. Pero en el poco tiempo que... Es que hay dos cosas que ver, ¿no? Hay personas que duran jugando un juego 10 años y pues lógicamente a los 10 años van a ser superiores a la leyenda que jugó en su momento. Pero hay jugadores que le sacan la leche a un todo a un muñeco muy rápido, como Pekaka, que fue de los primeros bandeiras, por no decir el único, que desde el principio lo jugaba y le iba muy bien. Jugaba bandeiras, jugaba Nelson y jugaba... ¿Cuál era el otro? Ganil. Claro, o sea, con tan poquito tiempo, muy talentoso. Claro. Sí, ojalá. Sí, señor. Es que pues ojalá ahorita en la 15 se anime y se anime a harta gente a arrancar el juego así como esa vez, pero que digamos no se cansen rápido. De pronto sabe que le hizo falta a Cop precisamente en ese tiempo el online, porque pues usted jugar solo ya no era lo mismo. Entonces esperemos un buen online. Sí. Y Encho en este momento va a ser overhead. Ah, no. Uy, marico, le castigó muy bien allá a Kukri. Y en este momento puede estar salvando. Ah, no. Pucha, está último versus último. Dos pepas para cada uno prácticamente. Uy, vamos a ver. Que mejor gaste los recursos. Se va adelante. Uy, claro, dice 6-0. Va a ser muy difícil. Uy, marica. No, y se le fue la barra. Uy, qué bueno. Uy, venía un combazo, les cuento. No, y lo mató. Hijo de pucha, 6-0, muchachos. 6-0. Vamos a ver, sí, como dicen por ahí. Ya amarrado ese burro contra las cuerdas, al menos empieza a dar patadas. Ay, Omega, ¿sabe qué se me olvidó decirle a usted para que lo escuchen en YouTube? Póngale cuidado, usted va al menú allá de grupo. ¿Se acuerda donde salimos todos con el audífono y el... Ahí le dan configuración de grupo. Le va a dar chat de grupo, darle prioridad al chat de grupo. Y abajito va a decir permitir que se escuche tu voz. Le dice que para el grupo actual, sí. Y si no lo escuchan en YouTube. No sé si de pronto esté pasando eso. Listo, y el de abajito. No, este uno que dice permitir que se escuche tu voz. Dale, sí. Bueno, muchachos, empieza la pelea. Puede ser la última pelea para Sub-Zero. A ver si puede de pronto hacer un comeback. Encho, que se ensaya el cine de pronto y nos regale aquí un 7-6. Vamos a ver qué puede pasar. No, y eso es lo bonito de los juegos de pelea. Se puede ir perdiendo eso, pero pucha, cada pelea se le hace un infierno a los dos. Y más al que va ganando con ese afán. Pero sí veo que le ha costado bastante trabajo a Encho lidiar las bandeiras. Uy, qué buena reacción de Encho. Sí le salía la opción en permitir, ¿cierto? Sí, pero la tenía la opción. Exacto, si no lo escuchan es en Facebook. Uy, qué buena. ¡Ay, falla Encho! Bueno, pero le sirvió ahí. Pero hizo un buen cambio. Ahí confirmó y... Sí, ¿no? Mandó a Leona para quitarse hace banderas. Sí. Y vuelve con el 100% de la vida. Bueno, entre un cookie, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Y cuatro cargas. Chachos, les tocó contarla porque me sacó. Ah, no puede ser. Bueno, ya les cuento, muchachos, para los que están ahí en el chat. ¿Y cómo van? 6-0. 6-0. Y de personajes van Leona como primer personaje de Encho y Kukri del segundo personaje de Uva. Y Leona le está haciendo un 3-1 en este momento. Vamos a ver. Ay, vas a salvar los 10.000.
pero no, ya Búa confirmó un combo y se va. Parece que se va a llevar a Leona, ya les confirmo. La deja con 50 de daño. Y se llevó a Leona. Pero muy buen trabajo de Leona. Que le pegó. Ay, muchachos, ahora yo me quedé. Ah, no, mentira, no. Ya. Hubo como un pequeño lagueo ahí, pero ya. Entonces entra el segundo personaje de Encho. Contra un Hayden. Ya. Entra un Hayden con tres cargas contra un Oswald con 350 de sangre. Vamos a ver cómo se va. Un Kukri, perdón. Está haciendo el soneo Encho. Y Hayden se nos lleva a ese Kukri y entra Oswald dos cargas. Y Encho está prácticamente con toda la vida y tiene cuatro cargas. Entonces vamos a ver cómo esta pelea pues la puede llevar Soulgir. Inicia la pelea. Los dos están con la vida completa, a diferencia que Hayden tiene todas las cargas, que son cuatro en este momento por ser segundo personaje. Soulgiro confirma un combo, vamos a ver si le puede hacer un reset. Ya confirmó. Pero no, Encho se mantiene. Se fue por daño, exactamente. Y Encho confirma, entra, vamos a ver qué le hace. Y confirma un combo, un level 2, que le hace un daño de 550. Está bastante fuerte el tema acá de Hayden. Empieza el soneo y Oswald está buscando mantenerse cerca de Hayden para no permitir el soneo de este personaje. Confirma un combo Oswald y vamos a ver si es suficiente para llevarse la pelea. Ay, muchachos, me sacaron de la pelea. ¿En serio? Sí, ya no, Omega. Ya no ganó Oswald la pelea. Yo sí la estoy viendo. Que Omega nos narre ahí por toda la pelea. Bueno, ahí está atacando Lumet y le confirma. Le da por daño. O le va a hacer una opción de ley. ¿Y ese es el último personaje? ¿De ambos? Sí, están el último personaje los dos. Hijo de puchas. Queda Oswald con un 10 de vida. 10% de vida. Una sola pelea que vale 10.000. Y le confirma, o sea, que Oswald a Blumeir y le rompe guardia. Ay, ganó Encho. Ah, se le fueron 10.000 ahí. Se salvó 10.000 ahí. Y 6-1. Bueno, yo creo que ya debe estar ahí esperando la oportunidad de un 3-1. Dejarse ganar unas peleas, ¿no? Pues para sacarle más plata, o yo no sé si ya quiere acabar. No veo a Encho en la sala. Sí, yo sí lo veo. Yo también. ¿Sabe qué pasa, Jason? Le va a tocar salirse y volver a entrar a la sala. A mí me toca hacer eso normalmente. Es que me empiece en un momentico. ¿Ya empezaron? Ah, bueno, ya. No, ya arrancaron. ¿A mí no me dejó ver a usted, sí? Sí. No, yo tampoco. Bueno. Toca reiniciar todo después de que se acaben ellos, ¿sí? Todo tiene, reiniciar tiene todo bandera Chunei y Oswald. O sea, salió Kukri. Y como va a ser la mejor pelea que se la ha jugado Encho, ¿no? Sí, claro. Salvó ahí el 7-0. Sí, fue pucha. El Búho a sus 10.000, mejor dicho, iba con él con... Bueno, y le sigue tirando a Leona. No, pero en esta sí le jugó muy bien en esa vez que le hizo ahí. Hijo de madre. Caían todas las opciones de que le hay. Sí, sí. Pero hay algunos que sí están cansados a salir. Tenemos un banderas, pero a toda velocidad. Sí, y sale uno, no puedo confirmarle. No, y les ha ayudado que está muy buena la conexión a pesar de las tallas que ya tenía. No, bien. Se está jugando súper bien. Lástima ha sido precisamente la sala como observador. Sí. Yo no sé si es que de pronto precisamente están viendo o haciendo cambios para eso, pero la verdad no creo. Pero eso viene pasando como de unos días acá, ¿no? Porque sí. Eso estaba sucediendo
se estaban llevando las peleas bien y no estábamos teniendo problemas. Es tan bravo el tema del COVID que hasta con el internet se nos está metiendo ahora. Sí, sí, el virus ahí en la sala. Ah, uy. Y le castigo bien. Hijo de madre, y ese grab que se hace con carga, eso es de un frame, eso es berraco. Quiere con super. ¡Oh! Y les cuento que Walu quiere salir de esto rapidito. ¿Será que vemos un 3 en 1 en esta? Ay, sí, va bien, puede ser 3 por 1. O sea, mis 10.000 no fueron el 7-0, me los llevo en este. Ay, ¿se imaginan ese Walu pero metido con esos 10.000? Vamos a ver. Ah, bueno, ahí y se va a gastar 3 barras de encho, mire. Ay, marica, me sacaron. No. Maldito SNK. No, pero solo fue a mi cuenta, muchachos, ¿cómo va eso? Yo no. No puedo verla. En una rey Omega. A Omega le va a tocar crear la sala. Sí, porque esta pelea era la decisiva, no puede ser. También, no. También lo sacó a Minato. Entra Bandeiras y como que se fue. 3 por 1. ¿Le sacó 3 sí, por 1? Ay, 3 en 1. Ah, sí, ¿ya confirmado? ¿Confirmado? Sí, se fue por, se fue entonces se fue de 30.000 la pelea. Se fue de 30 el Bubalú. Bueno, muchachos, les recuerdo que ahorita viene la última pelea de estos FT7, que eran los 10 FT7 hecho contra Bogotá. Viene Gerson. Voy a acabar rápido la transmisión acá, reiniciar todo para poder iniciar de nuevo. A ver qué pasa. Bien jugado, muchachos. Buba y Encho ahí en. Bien, muchachos. Bueno, muchachos. Voy a reiniciar. Muy bien. Listo, yo también voy a reiniciar acá todo. Para que se estén pendientes, muchachos. Gracias a todos. Mira, yo los acompaño en la que llegue. Listo. どうです？ほーら。そうなんですよね。